Molt bona nit a tothom. Pepe Molina m'ha demanat unes paraules de presentació. Compleixo l'encàrrec, encantat, atesa l'amistat que ens uneix. Prova de la qual és que, llevat d'ell mateix, de la seva dona Manoli i d'en Víctor Apolinarius, probablement sóc l'única persona que ha assistit a les diverses representacions de Detrás del Muro, fetes ja a Barcelona. Però qui és aquest senyor, personatge, l'hauríem d'anomenar, que gosa pujar dalt d'un escenari a contar la seva vida? Pepe Molina, per a qui no el conegui, si això és possible, és un genuí representant d'allò que Paco Candel anomenava els altres catalans. Aquesta circumstància ha definit la seva trajectòria vital i ha marcat des d'un primer moment el seu insubornable compromís amb els dèbils i la seva incessant lluita contra les injustícies. Ho ha fet, en Pepe, amb una dedicació absoluta als altres, allà on fos, que en els darrers 30 anys ha estat en les estrades dels tribunals fent valer la força de la seva veu en defensa de les persones desnonades, en la protecció d'aquells que veieren ensorrar-se literalment els seus habitatges degut a la manca d'escrúpols de qui els varen construir, o en fi, denunciant davant la jurisdicció contenciosa en nom de la FAP, de l'Associació de Veïns, la Federació de l'Associació de Veïns, aquelles actuacions urbanístiques de particulars, però també d'administracions públiques democràtiques, poc respectuoses amb els interessos col·lectius. Fa uns dies, Carme Riera, escriptora mallorquina, deia en el seu discurs d'ingrés a la Real Acadèmia Espanyola que el viatge veritablement important és aquell que un mateix fa al seu interior. Doncs bé, Pepe Molina l'ha fet aquest viatge i ens ofereix el resultat amb la seva característica generositat. I que és Detrás del Muro, per tant. L'obra que tot seguit veurem és la recreació teatral de la vida d'un fill de la immigració interior que va tenir lloc a l'Espanya dels anys 50 i 60 del segle passat, amb la particularíssima circumstància d'haver estat testimoni casual, quan encara era un nen, d'un fet que qualificaríem de novel·lesc si no fos que era molt real i, a més, tràgic. Aquest fet marcarà per sempre la seva existència, perquè condensa, com cap altre podia fer-ho, els seus anhels vitals i polítics. Al meu entendre, els valors de Detrás del Muro són tres. El primer suposa un reconeixement a la generació que va viure aquells anys grisos, dominats per una dictadura en l'àmbit polític i per penúries de tot ordre, econòmiques, sanitàries, educatives. Una època difícil, en definitiva. El segon valor rau en què contribueix a la recuperació de la memòria històrica. La veritat que hi ha darrere els ulls esglaiats d'un nen que veu caure abatut un adult enmig del carrer no es podia amagar per més temps. I aquell nen, ara ja un veterà advocat a les portes de la jubilació, fa el seu enèsim servei a la comunitat rememorant aquells fets. En darrer lloc, però no menys important, resulta que els diners recaptats a motiu d'aquesta representació aniran destinats a satisfer les finalitats altruistes de la Fundació Ignasi de Gisbert. Aquest recordat degà de la corporació que avui ens acull era, sens dubte, un senyor de Barcelona, segons que diria Josep Pla. Quina feliç coincidència! Un fill de la immigració i un patrici barceloní, però sobretot dos homes de pau, junts en un projecte comú. Tot un signe que, més enllà de les diferències de naixement i de les ideològiques, és només des d'una entesa equitativa entre les persones i les classes socials que construirem una societat més justa. En tots vosaltres, Detrás del Muro, de l'estimat amic Pepe Molina.
Eso que acabáis de escuchar sucedió un 30 de agosto de 1957. Eran las 10:45 de la mañana. Tenía yo 8 años. Por aquellas fechas vivía en el Turó de la Peira. Barcelona, aún no había llegado a nuestro barrio. Calle sin asfaltar, sin luz, sin metro, sin tranvía. Los taxis no se atrevían a llegar a aquella zona marginal. Cerca teníamos el hospital de los leprosos y el manicomio, al que tantas veces íbamos a ver películas. El manicomio era un lugar lúgubre y extraño, pasillos largos y oscuros, techos altos, ambiente frío, todo en su conjunto daba miedo, incluyendo la mirada penetrante de los pacientes allí internados. Quizás fuera muy tétrico, pero a pesar de los misterios que encerraba aquel mundo, sin saber por qué, para mí era un lugar entrañable. Nos acogían con cariño. En ese lugar vi mis primeras películas de Charlot, las del Bozo y el Flaco. Descubrimos el cine. Allí los niños y los llamados locos veíamos cine y reíamos juntos. A ese barrio alejado del centro de la ciudad, construido a trozos, llegamos en 1954. Veníamos de un barrio de barracas, llamado La Perona, levantado junto a las vías del tren. Se llamaba así por una visita que hizo Eva Perón por aquellos años a Barcelona. Nací allí un 22 de junio de 1949. Catalán de nacimiento, pero también un emigrante alojado en el vientre de mi madre, que viajó de Archena, un pueblo de Murcia, a Barcelona. Mis padres me concibieron en Archena, y mi madre embarazada emprendió así su aventura vital en Cataluña. Me cuentan que durante el viaje, cuando pasaba el revisor, escondía a mi hermana Luisa debajo de su falda. Llevaba con ella además 2 conejos vivos. En aquellos años, cuando se entraba a las ciudades o pueblos con animales, había que pagar el impuesto de consumos. En la estación de Francia le esperaba a mi tía Juana María, hermana de mi padre, que se extrañó cuando vio los animalitos. Chacha, ¿dónde vas con esos conejos? Tú déjame a mí, le dijo mi madre, y escondió los conejos debajo de su falda. Cuando el inspector de turno le preguntó qué llevaba, ella le enseñó la barriga y le dijo: llevo 2 conejos. El hombre sonrió y las dejó pasar. Se subieron a un carromato tirado por un caballo. Así hizo su entrada mi madre en Barcelona, con mi hermana, 2 conejos, yo en su barriga y sin pagar los famosos consumos. Mi padre había llegado a la ciudad condal unos meses antes, en busca de trabajo. Tuvo suerte. Se hizo tramoyista del Teatro Comedia. En cambio, no tuvo tanta suerte con la vivienda. No tuvieron más remedio que alojarse en una barraca. En La Perona
Aunque el viento se llevara los techos de cartón y piedra, la lluvia penetrara nuestros huesos y el sol pasara desapercibido, vivíamos muy dignamente. Los vecinos hicieron de la necesidad virtud. Nos ayudábamos unos a otros. Yo siempre estaba en la calle con mi hermana y los amigos. A veces, cuando llegaba mi padre del trabajo, jugábamos a la citera vinagrera. Entró al corral, amagar, amagar y no dar. Ah, sin duelo. Se me ha muerto mi abuelo. Dar sin reír. Se me ha muerto mi tío Joaquín. Dar sin hablar. Se me ha muerto mi tío Pascual. Un pellizquico y echó a volar. ¿Quién te picó? La perdiz. Tráemela de la nariz si no quieres que te la arranque yo a ti. En algunas barracas vivía más de una familia. Así que os podéis imaginar, en un espacio tan pequeño, lo difícil que era la convivencia. Agravado ello por la actitud del Ayuntamiento de Barcelona, que declaró su particular guerra al barraquismo. La gente aún recuerda la figura de un siniestro personaje, conocidos por todos como el Gravá. Era una mala persona. Enfundado en su uniforme de municipal, se dedicaba a desalojar a las familias y derribar las barracas con los hombres del pico y la pala. Allí viví mis primeros 5 años. Luego pasamos al Turú de la Peira, donde nació mi hermana María Jesús. El Turó es un barrio de unas 4.000 viviendas, edificios de 5 plantas, con lavabo, cocina y 3 dormitorios. Nada que ver con la Perona. Durante un tiempo compartí mi dormitorio con mi primo Pepe, de Archena. En 1958, en una huelga de brazos caídos en la SEA, un directivo le preguntó: ¿por qué no trabaja? Mi primo le respondió: porque no gana lo suficiente. Si no trabaja, ¿qué va a comer? Comeré hierba, le contestó mi primo. Oh, ¿qué le dijo? Aquellas palabras, sordos palabras, fueron todo un atentado contra la autoridad, que le cambió la vida. La hierba le costó cara. Estuvo 3 meses en la cárcel modelo de Barcelona. Por descontado que lo despidieron. Después, las grandes empresas de metal, como Motor Ibérica, le cerraron las puertas. Así que la cura, su esposa, viendo que aquí en España ya no tenían nada que hacer, le dijo: vámonos a Alemania, Pepe. Y como en la película, allá que se fueron. En la comunidad de vecinos que nos tocó vivir, coincidieron gente de todos los lugares de España. Catalanes habían pocos, y los que habían eran tan pobres como nosotros. Los teníamos de todos los oficios. Un funcionario del Instituto Nacional de Previsión, un policía armado que había estado en la División Azul. Aquel hombre tenía muy mal genio. Cuando nos cruzábamos por la escalera, yo lo saludaba cortésmente, pero por dentro pensaba cuántos palos habrá pegado y a cuántos habrá detenido. Eso ocurría ya por los años 60 y 70. Mi madre era la portera de la comunidad, pero se llevaba bien con todo el mundo. Recuerdo con agrado cuando llegaba las Navidades. Salud Ayala y Juan José Molina, el nene Alberca, mis padres, generaban un ambiente de alegría. Por la Nochebuena, después de cenar, salíamos con las zambombas y las panderetas,
Íbamos por los pisos pidiendo la guinarda, cantando. A esta puerta hemos llegado, 400 en cuadrilla, si quieres que nos sentemos, saca 400 sillas, saca una para mí y otra para mis compañeros y los que vengan detrás, que se sienten en el suelo. Dame el aguinaldo, perico, dame el aguinaldo, perico, dame el aguinaldo, perico, co, 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 co. Lo pasábamos a lo grande, fueron años muy alegres. De las fiestas de Navidad, lo que más me molestaba era el pavo. Sí, el pavo que criaba mi tía Lola durante todo el año con nosotros. Lo teníamos que ir a buscar con mi madre allá a la estación de Francia. Llegaba vivo y asustado en una cesta de mimbre de la que le sobresalía la cabeza. ¿Cómo pesaba el condenado? El pobre pavo se sentía un extraño en Barcelona. En el tranvía, el cobrador y el pasaje lo miraban sorprendidos. Él miraba receloso a todos los lados. No sabía lo que le esperaba. Mi padre tenía mucha destreza en matarlos. No así mi tío Manuel, que un día mató una gallina o un pollo, cortándole la cabeza por un lado y el resto corriendo por el piso. Todo un espectáculo. Los viajes a Chena eran eternos en aquel sevillano que paraba en todas las estaciones y apeaderos, y la espera en Chinchilla al tren que venía de Madrid se hacía interminable. El frío nos calaba hasta la médula. A decir verdad, en aquellos años ir a Chena era para mí como un sueño. Será por eso que siento esa tierra también como mía. El río Segura, el puente de hierro, el pueblo blanco, el balneario, la huerta, las norias de agua, las acequias, el paseo principal con sus riadas de gente de ida y vuelta, su carácter desprendido y solidario, las comidas familiares de arroz y conejo. La fonética murciana, con su lenguaje directo y espontáneo. Una mañana temprano, mientras dormía en casa de mi tía Lola, me despertaron unos gritos. ¡Mal dolor te dé que te diera, chacho, ven aquí! Aquellas palabras me sorprendieron. Y a la vez, todavía me maravilla. Luego empecé a viajar solo y sin la familia. Iba a Chena con el coche de Nena Ríos. Cuando paraba en casa de mi tía Calistra, allá por la calle San Pedro, recuerdo el retrete en el patio, una mujer y una tapa de madera. Mientras estaba sentado en mi particular trono, desfilaban ante mis ojos conejos, gallinas y algún que otro pavo despistado. Todavía siento aquellos años con profunda nostalgia. En Barcelona, parte de la familia se fue a vivir a La Torrasa, un barrio hospitalet, llamado y conocido por todos como la Murcia Chica. Los domingos en el bar Pepe nos reuníamos con mi abuela Filomena. Entre el humo del tabaco, los carajillos y los michirones, mi padre y mis tíos liberaban sus nostalgias cantando a Rafael Farina, a la Niña de la Puebla, a Pepe Marchena y a Antonio Molina. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al campo, que van.
el de la mula toda, y el de la mula toda, y el de la mula toda, mamita mía, estoy moreno, estoy moreno. Durante mi adolescencia necesitaba sentirme en algún lugar, tener raíces, vincularme a un paisaje y a unas gentes. Así fueron creciendo mis vínculos con Anchena. El verano de 57 empezó similar a otros. En cambio, fue un verano distinto. 30 de agosto de 1957. Viernes. Esa mañana había llovido. El día estaba teñido de un gris plomizo. Las calles vacías. Julianín y yo correteábamos de aquí para allá, en un territorio que era nuestro, nuestro territorio, de Julianín, de Josico y mío. Éramos unos niños que jugábamos a buscar caracoles entre los matorrales húmedos del descampado que daba hacia el manicomio, exactamente hacia el cruce de las calles Doctor Urrutia con Pimurís, junto al paso del Dun. Ahora mismo recuerdo que los silencios eran grises
como un día. Se te anuda el estómago como si una fuerte angustia te ahogara la garganta. Y de pronto, todo se rompió. Los juegos en el descampado, el ángelus de los 8 añitos, la infantil inocencia, todo nos fue roto por el tableteo de esas ametralladoras, por unas balas que zumbaban por encima de nuestras cabezas asustadas. Al principio creíamos que eran petardos. Los sonidos eran confusos. Era como si el tiempo se hubiera congelado o suspendido en medio de los disparos. Julianín y yo levantamos la vista hacia arriba. Detrás del muro vimos la cabeza de un hombre que huía hacia alguna parte. Ese hombre saltó, se tiró o cayó a unos metros de distancia de nosotros. Sin tener conciencia de lo que realmente estaba pasando, a él nos acercamos. El hombre yacía boca arriba, tenía su camisa blanca empapada de sangre. Encogido sobre sí mismo, manipulaba algo entre sus manos. Era una bomba. Ese hombre ensangrentado se estaba muriendo con una bomba entre sus manos, ante la mirada atónita y sorprendida de 2 niños, y no llegó a tirar esa bomba. ¿Por qué no la tiró? ¿Por qué no la hizo estallar? Herido de muerte y bañado en su propia sangre, yacía a nuestros pies José Luis Facerías, alias el Face, el macho urbano más buscado por las fuerzas policiales de la dictadura franquista de aquellos años. 50 años más tarde, un amigo me sugirió que escribiera algo sobre aquellas vivencias. En un principio, los hechos se reducían a las imágenes de aquel día. Sin embargo, los recuerdos del pasado emergieron como un manantial incontrolado. Así comencé el viaje al interior de mi memoria. Entre mis recuerdos indagué sobre la influencia que tuvo aquella muerte, aquel instante, aquellas circunstancias que han perdurado en el tiempo. Hay hechos que marcan, influyen, condicionan y se incorporan a nuestra conciencia adquiriendo una naturaleza propia. Es el tiempo. Son los espacios. ¿Y por qué no reconocerlo? Es la propia historia personal que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir. Hasta entonces, mi infancia había sido feliz, común, corriente, semejante a la de cualquier niño que habitara un barrio construido en la ladera de una montaña, sobre un turón como el de la Peira, que era como un reino para las lagartijas, los saltamontes y las coloridas mariposas. Ah, y no olvidemos a los caracoles con su casa a cuestas, que son, o podrían ser, el símbolo de la emigración, la de ayer, que fuera nuestra, la de hoy, la de mañana.
A mis 64 años, a veces me pregunto en qué rincón de mi cabeza o corazón está o se esconde todavía ese niño impactado y sorprendido por la muerte de aquel hombre. Atracador, según la prensa de aquellos años, la muerte del bandolero lo tituló el semanario El Caso en su habitual crónica negra. Sin embargo, los gestos, las miradas, la rabia contenida, las voces soterradas del barrio dijeron que era un anarquista. Por aquel entonces yo no sabía lo que era un anarquista. Para otros, en cambio, la muerte del Face fue sinónimo de leyenda y mito. Hasta mis 8 años, los relojes habían sido de arena. Desde entonces, las agujas del tiempo se adueñaron de mis días e hicieron que un año tras otro me montonaran la vida como si esta fuera un destino prefijado. Me hice adolescente, invadido por interrogantes a los que nadie parecía tener respuestas, salvo la de callar, guardando un sepulcral silencio. Aquí no se habla de política, ni de política, ni de religión, ni de sexo. Vivíamos y moríamos en una sociedad donde las personas no podían pensar ni expresarse por sí mismas. Solo cabía trabajar, no ver, no hablar, no escuchar. ¿Por qué no en vano este país tenía y todavía tiene algunos temas pendientes con su guerra civil, con la dictadura de Franco y los suyos? La guerra no terminó en el 39. La persecución, el exilio, los campos de concentración, las condenas a muerte, las cárceles, se prolongaron durante años. Aprendí a caminar en esa España rota. Así que a mí, como quizás a la mayoría de mi generación, me pusieron a trabajar a los 13 años, sin papeles, ilegalmente. Primero fueron las oficinas de unos laboratorios. Si mal no recuerdo, fue el año de las riadas del Vallés, en 1962. Luego, a mis 15 años, quise ser actor. Me matriculé en el Instituto del Teatro. Me encontré con Espronceda, con Machado y Miguel Hernández. A través de la poesía, comencé a tomar conciencia sobre lo mucho que me faltaba por aprender. Ello me aproximó al convulso mundo que me rodeaba. La década de los 60 fue de profundos cambios. La televisión se apoderó de nuestras vidas. Y el 600. El 600 le hizo creer a más de uno que la lucha de clases ya no existía. En noviembre del 63, el asesinato de Kennedy sacudió mi conciencia. Hubo gente que se preguntó cosas. Otras empezaron a decir basta. Yo comencé a sentir en mí una indignada rebeldía, una ebullición social y política que me llevó a cambiar los estudios de interpretación por los de bachillerato para entrar en la universidad. Quería descubrir el mundo de la ciencia, la cultura, saber de la célula, del átomo, del álgebra, comprender todo lo que se escondía detrás de la vida cotidiana. Quería dar otra dimensión a mi existencia. Quizás, utópicamente, pretendía ser dueño de mi propia historia.
Trabajaba de día y estudiaba de noche. Y militaba en un antiguo antifranquismo. Fuera este estudiantil, obrero. En ese tiempo, descubrí la ciudad y su memoria oculta. La identidad de sus plazas y sus calles, las costumbres ciudadanas. Aprendí el catalán con los amigos del trabajo. La nova cançó me impregnó de música y poemas. Asistí al recital clandestino de Raimón en el Price. Aquel 13 de marzo de 1968, las fuerzas del trabajo y la cultura se fusionaron en una sola voz. Fue como una catarsis griega. Ese día no necesitamos el permiso gubernativo para sentirnos libres. D'un temps que serà nostre, d'un país que mai no hem fet, canten les esperances i ploren la poca fe i un som de records inútils i de belles passions. No diré mal darrera. Yo vi un silencio antitimoniar. Gracias, Raimón. Gracias. Luego, como algunos de los aquí presentes, me tocó hacer la mili. El llamado servicio militar fue para mí como una página en blanco, un paréntesis, en el que quedan suspendidos estudios, trabajo y amores primerizos. La puta mili la viví como una frontera imaginaria entre el antes provisional y el después de todas las responsabilidades. El servicio militar era la esencia de lo arbitrario. Mi madre, sin yo saberlo, habló con el vecino funcionario para que influenciara y me destinaron en la Capitanía General, en la Secretaría de Justicia. Allí se registraban los expedientes políticos del activismo antifranquista. Mi principal trabajo y servicio a la patria consistía en quitar el polvo y archivar ordenadamente los llamados atestados. Así pasaron por mis manos y lecturas clandestinas el atestado de los enfrentamientos de octubre del 71 entre la policía y los obreros de la SEA, en los que murió el trabajador Antonio Ruiz Villalba. Un día, el azar, el destino, la paradoja, el absurdo hizo que llegara ante mis ojos el expediente judicial de Facerías. Menuda sorpresa, el niño que detrás del muro fue testigo ocasional de la muerte de aquel hombre. Se reencontraba 14 años más tarde con los recuerdos de aquel fatídico día atrapados en el tiempo, diluidos en su memoria. Ese día leí como un poseso de expediente el largo historial de sus acciones, sus ideas libertarias que lo empujaron a la lucha armada. Más tarde leí su biografía, escrita por Antonio Tellez. Por fin me enteré de lo que era un anarquista, de lo que era un hombre consecuente con sus ideas. Desde entonces, nació en mí una secreta complicidad con el hombre y su personaje, con su muerte injusta, y de la que puedo afirmar que el expediente
y el arrestado miente. El entonces comisario Polo Borguero, de la 6ª Brigada Regional de Investigación Social, montó la emboscada. Organizaron una partida de caza para cobrarse una de las piezas más preciadas y temidas por aquellos tiempos. Dispararon casi a quemarropa. No dieron la voz de alto. Facerías iba en bicicleta. Así le sorprendió la muerte. Llegaron a mansalva la vida de un hombre de 37 años, hijo de Pedro y de Francisca, chofer y natural de Barcelona. Busqué testimonios que hubieran visto los hechos desde el otro lado del mundo. Encontré solo uno, mi primo Josico. Y de eso han pasado ya más de 50 años. Investigando la causa judicial por esa muerte, encontré solo dos documentos. La incoación del sumario 383 /1957 y el auto de archivo, ni atestado policial, ni testimonios, ni autopsia, nada, ningún documento más. Si alguna vez los hubo, borraron toda huella. Estos hechos son hoy una verdad que todavía esperan al historiador que lo reescriba todo. Así son las cosas del tiempo y su memoria. ¿Os acordáis? Las tierras de España, las grandes, las olas, desiertas llanuras. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, que enfrente no hay nadie. Que nadie es la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. El corazón suena, resuena, resuena, las tierras de España en su agonía. Galopa, caballo cuatralbo. Thank you.
teachers leave their kids alone. Hey, teacher! Archena en Barcelona, Murcia en Cataluña. Mi madre llevaba Murcia en el corazón y amó a Cataluña por ser la tierra en la que vivió y vio crecer a sus hijos. Todavía la recuerdo enarbolando a la señora en la gran manifestación de 1977 por el Estatuto de Cataluña. La historia nos enseña que la emigración al norte de España, Europa y América Latina fue un fenómeno social, político y económico. Fueron en busca del trabajo que necesitaban y contribuyeron al desarrollo y riqueza de los países y regiones de acogida. Así que, fuera tópicos relacionados con la hambruna, en cuanto a mi propia historia personal, siguió su curso. Acabado el servicio militar, aprobé el ingreso a la Universidad de Barcelona. Con cierto orgullo, pasé a formar parte de ese 5% de hijos de la clase trabajadora que alcanzamos a entrar a la universidad.
Recuerdo mi primer día de universitario. La puerta de entrada se me antojó un arco de triunfo. Entraba a uno de los templos del conocimiento. Emociones, sentimientos, se me fundían por dentro en un agitado mar de sensaciones que todavía hoy me son indescriptibles. La universidad resultó ser un camino esperanzador, una isla de libertad en un mar de silencios y prohibiciones. Me integré plenamente al movimiento estudiantil. Reaccionamos con huelgas y manifestaciones ante la muerte a manos de la policía del trabajador de la térmica del Besós, Manuel Fernández Márquez. En el ámbito laboral, dejé la oficina y me presenté a unas pruebas de celador sanitario. En el hospital del Valle Brón, comencé a trabajar en la planta de neurología, embolias, ictus y otros padecimientos cuyo índice de mortalidad eran de los más elevados. Ya desde el primer día, una de esas enfermeras que te miran a la cara y te dejan pálido me acojonó con un inapelable: celador, lleva a este muerto a necropsias. Su hombre me dejó mudo, las piernas me temblaban. Menuda señora aquella enfermera. En el Valle Brón, la muerte se me mostró desnuda, en directo, sin elucubraciones sobre el más allá, sobre la vida eterna, el paraíso y el perdón de los pecados. La muerte es el fin de todo y sin retorno. Temerla nos hace frágiles. Comprenderla es un rasero que nos iguala a todos en el momento que llegue y nos visita o nos advierte que la llevamos dentro. Me duele la vida concebida solo para morir. Quiero exprimir el tiempo hasta dejarlo hueco. Y cuando llegue el momento, esperaré en silencio la llegada del crepúsculo. Hechos, vivencias, memoria. El entorno era un país en dictadura. Me entregué a la militancia social y política, activa y de base, en la calle y en el barrio. Concretamente en la Asociación de Vecinos. Es el movimiento vecinal, uno de los orígenes de la Barcelona actual. En el hospital me hice comecocos. Quiero decir, de comisiones obreras. Entre nosotros, las comisiones obreras de antes. Y para completar el panorama de vivencias clandestinas, como era habitual por aquel entonces, me vinculé al PSUC, al que todo el mundo antifranquista entendía por el partido. La década de los 70 fue de intensas luchas sociales. Muerte de Puigdemont. Esa muerte nos golpeó a todos. Fue un crimen de Estado. Aquella mañana del 2 de marzo, de 1974, volvió a amanecer de un gris plomizo. Últimas ejecuciones del franquismo. Luis Eduardo Aute todavía nos lo recuerda. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son esas que hieren con amenazas. Yo sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Y al alba.
alba, al alba, y al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba del 27 de septiembre de 1975, son fusilados dos militantes de ETA y tres del FRAP. Dos meses más tarde, moría el dictador. Y después, el franquismo sin Franco, la transición, las manifestaciones del 76, los gritos de libertad, amnistía y estatuto de autonomía, llevaban la fuerza de miles de silencios acumulados. La matanza de Atocha, los muertos de Vitoria, Montejurra, la Asamblea de Cataluña, la Junta Democrática. Esos años están en la memoria colectiva de este país. Aún así, en medio de todo ello, me enamoro y me caso con Manoli. Tengo hijo e hija. Y en febrero de 1982 me licenciaba en Derecho. Simultaneé el trabajo del hospital con el ejercicio de la abogacía. No iba a resultar fácil abrirse camino en una sociedad dividida en clases bien definidas. Todavía recuerdo la lealtad de mi primer cliente. La noche anterior nos habíamos encerrado en el hospital por cuestiones laborales. Llegué a casa alrededor de las 4 de la tarde. Me acosté agotado. Más tarde me dijo Manoli que un hombre mayor había venido preguntando por el señor Molina y que alguien en calzoncillos le cerró la puerta en las narices, que él solo quería hablar con el abogado señor Molina. Dejó hasta su teléfono. Me quedé estupefacto. Mi primer cliente, y le doy con la puerta en los morros. Ni qué decir tiene que le llamé y me disculpé. Otro día ocurrió un hecho inaudito. Por los pasillos del hospital tiraba de un carro lleno de medicamentos. De pronto sentí un grito. ¡Ay, nena! ¡No es el Apucar! Era una clienta del barrio con su hija. En aquel momento me dije, tierra, trágame. Pensé en decirle que no era yo, que era otro. No me atreví. También recuerdo mi primer juicio. Era una conducción etílica muy peculiar, un asunto de oficio. Según la versión de mi cliente, había tomado dos o tres copas de vino con su novia, cenando en un restaurante de la Barceloneta. Después la acompañó en coche. Se le cruzó un perro, giró el volante y colisionó con unos coches que estaban aparcados. Se hizo una lesión en el labio. Una mujer le ofreció agua del Carmen, por la que se enjuagó la boca. Después la guardia urbana le hizo soplar. Los índices de alcoholemia superaban con creces lo tolerado. Yo había escuchado atentamente lo que decía, sin saber dónde estaba la causa. Y le dije, bueno, ¿y qué? Que el agua del Carmen contiene alcohol de 95 grados, me dijo. Me quedé sorprendido. No me podía creer que esa agüita milagrosa que tomaban algunas mujeres cuando se mareaban fuera alcohol puro. Le dije que era necesario que esta mujer viniera de testigo al juicio. Imposible, me dijo. Total, que me fui a una farmacia, compré una botella de agua del Carmen y me la llevé conmigo al juicio. Ante la sonrisa del juez y del fiscal, la presenté como la causante del alcoholemia de mi cliente. En aquellos tiempos,
Vivía en dos realidades muy diferentes. El mundo del derecho, con su toga negra, y el de la medicina, con su bata blanca. En 1989, los caminos se bifurcaron. Dejé el hospital y opté por la abogacía. Y en noviembre de 1990, estalla el escándalo de la luminosis. Viviendas construidas con materiales deficientes se hunden ante la impotencia de sus moradores, que se ven viviendo entre puntales metálicos como si fueran jaulas. Otra vez, el azar, el destino, la paradoja, hizo que el niño que vio construir a su alrededor una selva de viviendas fuera casi 40 años más tarde el abogado acusador contra el constructor de aquellos edificios enfermos. Entonces, para algunos, me transformé en el señor Molina, abogado. Para mis amigos, siempre he sido Pepe Molina. Y para los íntimos, he sido y sigo siendo Pepe Molina. Al fin y al cabo, somos tan solo un montón de recuerdos que alguien siempre está enterrando o desenterrando detrás de cada muro. Así, lo único que nos queda es la memoria de no olvidar nuestra dignidad como personas y el recuerdo de un tiempo que hicimos nuestro, de un tiempo que quedó grabado en el asfalto de las calles, en los semáforos reivindicados, un tiempo de palabras y vidas clandestinas, de pintadas y lanzamiento de octavillas, de miedos y pasiones que todavía pululan por la memoria de esta ciudad y que contribuyeron a mejorarnos como individuos. Tiempos de lucha, hoy plenamente vigentes y necesarios, para recuperar nuestros derechos como personas. Amigos, vidas. No soy Darío Fo con su muerte accidental de un anarquista. Sencillamente, soy vuestro amigo, vuestro compañero, vuestro vecino. Gracias. Muchas gracias. Caminando y cantando una misma canción, somos todos iguales si decimos que no. Las escuelas, las calles, inmensa legión. Caminando y cantando una misma canción. En los barrios, suburbios, se escucha la voz. En el campo, los barcos, en la construcción. Somos todos iguales, diciendo que no. A la guerra, las armas, la ley del cañón.
permitirme hacer este acto en memoria de la memoria histórica de muchos que lucharon por la democracia y que tristemente algunos ya no están aquí, entre ellos Acerías y otros militantes de la izquierda y otras personas republicanas de otras ideologías que lucharon. Yo, la verdad, agradecer a Atticus, que es la asociación que hemos organizado este acto, a la Lola, que es la regidora, al director Víctor, que me gustaría que subieran aquí al escenario, al resto de compañeros, a Emilio, que ha sido el director de la luz y del sonido y que se ha portado maravillosamente bien. Y la verdad, gracias a todos vosotros por haber estado hoy aquí. Para mí es un acto importante. El monólogo en Barcelona acaba aquí, ya no lo voy a hacer más. Ya lleva rodando 2 años y pico y yo creo que ya es un lugar muy solemne para decir adiós al monólogo, en el cual hemos disfrutado mucho y que además lo he dedicado también a muchos camaradas que han muerto recientemente, a Faust, Rafa Lora, militaron conmigo en el PSUV, a Sebastián Benet, que militamos en la plataforma por el derecho a la vivienda digna, también hace poco tiempo nos dejó. En fin, gracias por estar aquí y ya nos veremos. Hasta siempre. Gracias.